Good evening. Karina, okay, Karina and Hillary. Good evening, ladies. Can you hear me? ¿Me oyen? Evening. Sí, se oye. Sí, okay, excelente, excelente. Thank you. Okay, 2 minutes. Empezamos en 2 minutes. We start in 2 minutes. Okay. Okay, good evening, everybody. Hello, hello, good evening. Good evening. Good evening. Okay, hello, Jency. Okay, Carlos, Good Wendy. evening. Good Good evening. evening. Good evening. Andrea, Jose, Elizabeth. Who else? Well, more people are joining. Okay, well, today we're going to continue today's class. Is yes, no questions, short answers. Your screen. Share screen. Okay, the topic is, oops, what's that? No. Okay, be careful with the microphone, my friends. Hi, teacher. Hello, hello. Good evening. How are you? Good evening. Okay, I'm fine. And you? Fine, thank you. Okay, excellent. You're using your English, Luis. Excellent. Okay, that's what I like. Okay, excellent. Okay, today, yes, no questions in short answers. What is today's lesson? We're going to continue, okay? So let's practice a little, okay? Stop sharing. Okay, Luis.
Hillary, how are you? Not bad. And you? Okay, I'm fine, thank you. Why bad? What happened to you? Why are you bad? Estoy enferma. No You sé are cómo decirlo. sick. Oh, you are sick. Oh my goodness. Have you taken medicine? Have you taken medicine? Yes, I take. Okay, good. Okay. In Genesis, okay, bless you. Bless you. Okay, when someone ah choo, okay, you say bless you, okay? Bless you, Yancy. Okay, bless salud, you. Bless you. Ah, bless. Okay. Yancy, are you sick? Ahí le sorry. La palabra. No. So. Ah, okay, so. Oh. Okay, what? Some tea. Hot tea. Hot tea. Te caliente. All hot day. Tea. All Thank day. You. Yeah. Drink it, Jensi. Okay, Elizabeth, how are you? Hello. Hello, how are you? Hello, Elizabeth, how are you? How are you? I'm fine, thank you. And you? Thank you. Oh. How, excuse me, how are you? How are you? Okay, I'm fine, thank you. And you? Fine. Ah, fine. Okay, excellent, excellent. Okay, good. Okay, Josue, I can see Josue. Yesterday he didn't have. Yesterday, Josue, you didn't have camera, right? Josue, how are you? Fine. And you? Fine. Thank you. Thank okay, you. Good, Josue. Good. Okay. Well, my friends, that was yesterday. We asked, "How are you?" I'm fine. So. Not bad. Okay, I'm okay. Very well. Very well. Very, very well. Very well. So far, so good. So far, so good. Hasta el momento bien. Okay, that's what we studied. And also we start the questions. Okay. What's your first name? What's your middle name? Se puede decir middle name con D. O middle, como que fuera R, middle. Los dos son correctos. El británico luce más como D, middle. Y el americano, middle name. Okay. Yo, bueno, a mí me gusta, yo uso más el británico, ¿okay? Porque yo les dije, estoy en un trabajo, usamos más el británico. Pero a ustedes, pues, más que todo el americano es el que les interesa, me imagino. Que ¿okay? Vamos a tratar de pues, darles este americano. American English pronunciation, okay. America, she says, I cannot hear anything. So, no puede escuchar nada. Okay, America, okay. No puede escuchar, okay. Lo vamos a escribir. America. Salga de la sesión. Y entre otra ambiki, otra vez. Pruebe. Okay. Okay. Antes de que empecemos, tenían problemas, vi que tenían de entrar al, vamos a ver dónde está el WhatsApp. Ajá. De unos arreglaron su situación de que no podían entrar. Ahí les, bueno, el personal administrativo les envió ahí el código, el link y todo. Espero que ya todos pues puedan accesar a la plataforma. Si tienen problemas con la plataforma, escriban, escríbanlo, hablen. Bueno, les pueden escribir
Si ahorita tienen problemas con la plataforma, pueden escribirles ahorita. Pero no creo. Las tareas, imagino que ya las hicieron la tarea de ayer. Hoy van a hacer la otra tarea. Ni 5 minutos se tardaron. Hagan las tareas. ¿Ok? Abel no estuvo ayer. ¿Ok? Abel, entonces, Abel, así para los que no estuvieron, creo que solo Abel no estuvo. Bueno, Abel, en la plataforma, ahí están las tareas. Okay. Después de cada clase, usted hace la tarea. Hoy tiene que hacer la de ayer y la de ahora. Okay. Se va a tardar unos 5 minutos, lo mucho. Ay, si se tarda 5 minutos. Okay. Y el viernes, cuando termine, el viernes tienen que haber completado todas las tareas, del lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Ese mismo viernes, todas las tareas, porque se entregan notas a INSAFORP. El lunes empezamos la unidad 2 y empezamos con las tareas de la unidad 2. Terminamos la semana 2 y el viernes, o sea, no este viernes, sino el siguiente, terminan las tareas y ese mismo día hacen el examen de mitad de curso. Rápido, no se van a tardar. Lo tienen que hacer ese día, el viernes. Porque el lunes de la tercera semana y empezamos con la unidad 3 y así vamos, ¿ya? Entonces, no se vayan a dormir con las tareas y los dos exámenes, el de mitad de curso y el de final. Teacher, no salimos muy bien en las evaluaciones, por ejemplo, si nos equivocamos o en una o en dos respuestas. La puede volver a hacer, la hace y la nota que le va a tomar el sistema es la última nota. Si la primera vez sacó 50%, por decirle, entonces la segunda vez le sacó 70%, va a tomar en cuenta la última nota, que es el 70%. Hágala las veces que pueda hasta que le salga el 100%. Esa es la ventaja. Ajá. De que se equivoca, hijo, me equivoqué. Vuelvan a hacer y que les queden 100%, es la ventaja. Mire, pero yo intenté hacer eso y no se puede. No se puede. Cómo es. O no sé cómo es, porque yo le quise como dar anterior y no dejaba como dar otra respuesta. No sé cómo será. Bueno, soy honesto que no lo he hecho, porque este es mi segundo mes aquí con inglés corporativo, no lo he hecho, pero sí me dijeron, lo voy a hacer, voy a ver si lo puedo hacer yo ahora. Pero me dijeron de que sí se puede hacer. No sé si alguien de los sus compañeritos ya lo ha hecho 2 veces. Yo pregunté, no me dijeron nada. No dijeron nada. Yo sí lo Hilary, pensé. Yo no lo voy a hacer, Hilary. Yo lo puedo también. Hacer. Sí se puede hacer. Sí se puede hacer. Yo lo hice. No le tiene que dar anterior, sino que ahí donde parece enviar, suba nuevamente hacia, y ahí le indica cuál respuesta es la que está incorrecta. Entonces usted comienza nuevamente a buscarla y después. Bueno, por último, otra vez enviar, y ahí le corrige, si le puso la correcta, ¿verdad? Y si no, nuevamente se lo va a hacer, le va a indicar que está incorrecto. Ok, excelente. Ah, gracias. Cuando usted quiere enviar, la misma máquina le dice qué puntuación tiene, 16 de 20, 11 de 20, entonces, y le señala con rojo, una X en rojo, las que están malas. Exacto. Entonces, ahí la corrige y la va a enviar otra vez. Y si está mala, otra vez pasa lo mismo. Así se repite la serie hasta que agarra 20 de 20. Pero no le da anterior, ¿verdad? Sino que no, en solo el mismo. Enviar, solo enviar. Solamente ah, anterior no le da. Y ahí le aparecen, ¿verdad? Las incorrectas y las correctas. Ah, no, tiene que dar anterior, tiene que volver a hacer todo, o sea. No, no es hacer todo. O sea, todo el, no es, no, o sea, todo el examen, o sea, solo las que están malas. Solo las que están malas, le da esa opción de corregir. Ya, ok, creí que tenían que hacer todo, ok, excelente. No. Ok, excelente. Ya lo hice, gracias. Ok, bueno. Okay. Bueno, esa es la idea que doy unos minutos al final también para que pues nos ayudemos, ok. Vamos a empezar que ya se fueron unos minutillos, pero era necesario pues que pues todos estemos en sintonía y nos ayudemos. Ok, les dije de que
Ah, vamos a ver, vamos a presentar. Le voy a presentar. Verb to be. Ok, verb to be. Verb. Verb to be. What's the verb to be? What's that? Sorry. Sometimes you hear me that I'm coughing. Cough. Cough. Le voy a poner ahí donde está el chat. Sometimes I cough. Look at the chat. Cough. Cough. Because I am allergic. Allergic. I have allergies. Okay. To dust, polvo, changes of temperature, los cambios, sudden changes, cambios repentinos de temperatura. So I have many allergies. Sometimes you will hear that I cough a lot. Okay. Well, you have verb to be. What is the verb to be? Verb to be is am, is, or. That is verb to be. Verb to be is am, is, are. Okay, that's verb to be. Memorize. Verb to be. Verb is am, is, are. What is be? Is, are. It be? Is, are. Okay, now you have affirmative. Affirmative. I am. I'm. Ay, le voy a enviar la foto. Wait, give me a second. I forgot. I'll send you the. Les envío siempre las slides a WhatsApp. Entonces ahorita se les envío. Estaba cargando el celular y no se los. Siempre trato de hacerlo antes. Pero ahorita se va. Para así no pierdan tiempo copiando. Ahí pueden irse al WhatsApp. Okay, you have I'm okay. You have singular I am. The contraction I'm a student. Look, I'm a student. You are tú, usted, tú, usted. Ok, ser o estar. Usted es o usted está. You are, you're a teacher. Usted es o tú eres un profesor. You're a teacher. He is, él es o está. He is, he's a call center agent. He's a call center agent. Dice center, ¿va? Pero los británicos son los que dicen call center. Call center. Pero los americanos dicen call center. Cuando tienen NT, los americanos eliminan el sonido de la T. Le dicen center. Pero los americanos son los que cambian varias cosas. Ok, he's a call center. Now, de ahí tienen el sh. Sh. El she. Ok. She is. She's. Ella es o está. She's a bank teller. Ella es cajera de banco. She's a bank teller. It is. It is. It's a beautiful day. El it por lo general es cuando es un hermoso día. No puede ir solo el is. Porque tiene que haber un sujeto. Entonces, el it no es nada. O sea, solo es para... Pero tiene que ir un sujeto. Es un hermoso día. ¿Ok? So, it's a beautiful day. It se ocupa para animales, cosas, etcétera, etcétera. ¿Ok? En este caso, es un hermoso día. It, ¿qué es? Ello. No pueden decir, ello es un hermoso día. No es nada. ¿Ok? So, es un hermoso... It's a beautiful day. Now, plural. Ah, plural. We have you. You again. Singular, you, tú o usted. Y plural, ustedes. Ustedes. Ustedes son o están. You are, you're. You're cashiers.
Ustedes son cajeros. You're cashiers. We're lawyers. We're lawyers. They are. They're. Bien, no vayan a decir they're. No. They're not. It's there. There. They are. There. Their computer programs. Questions. Preguntas. Questions. No questions. Ajá, oí a alguien que no sé. Question. Teacher, they are, is there. Excuse me, Luis, say it again, I cannot hear you. They are. Ellos son, o están. They are there. Ellos son, o están. We, nosotros. Lawyers, abogados, ¿verdad? Lawyers, abogados, lawyers. Yes, okay. Now let's continue. If no questions, no more questions. No. Va, okay, ya les envié la otra al WhatsApp. Negative. I'm not. You are not. You're not. You aren't. You're not. No dicen aren't. No le agregan e. Es aren't. Aren't. You are not. You're not. You aren't. Aren't. He is not. He isn't. Algo acertado. Isn't. Él no está ni o no es. She's not. She is not. She's not. She isn't. Acertado. Isn't. It is not. It is not. It is not. It's not. It isn't. Plural. You are not. You're not. You aren't. You are. We are not. We are not. We are not. We are not. We aren't. We aren't. They are not. They are not. They're not. Ahí me faltó el not. They are not. They aren't. They aren't. Okay. So those are verb to be. Now, that was negative. Now, today, questions. How? Okay, but wait. It's time. 8:20. Andrea, ¿me dijo algo? No, Andrea. Sí. La E no se pronuncia en el aren't. But, Andrea, ¿cómo dicen afirmativo en, okay, digamos, they are, ¿cómo lo pronuncia? Diga este, mire, bueno, lo voy a hacer más grande. ¿Cómo pronuncia este? Dice, they are not o they are not, ¿cómo lo pronuncia? They are not. Va, entonces agréguele el sonido de la contracción, aren't. Aren't. Ajá, porque si usted dice, usted no dice, they are. They are, no dice así, dice they are. Entonces, cuando es la contracción, they aren't, suena como aren, como que llevara E, pero no es con E. ¿No? Okay. Esa es la correcta pronunciación. Lo que pasa es que uno suena. They aren't. ¿Ya? They aren't. Okay. Teacher. Ajá. Con la pronunciación, siento que vamos a tener problemas porque, bueno, al menos yo sí, para mí sí, ¿verdad? Voy a tener problemas en el sentido de que no logro captar, o si la capto en el momento, pero en un rato se me olvida. ¿Cómo podemos mejorar eso?
Ah, eso lo que usted le pasa a Josué, a Andrea, Karina, a todos. Entonces, tranquilo, Luis, o sea, no lo van a agarrar a la primera, tal vez algunos a la primera, pero otros tal vez cuando en la práctica ahí se les va a olvidar. Por eso los voy a corregir. Entonces, por eso los pongo en grupo, para que practiquen. Ahí, pues ahí ustedes con la repetición y que lo estoy corrigiendo, pues ahí es donde logran a pronunciar bien. Es tiempo, no se preocupe, Luis. Little by little, poco a poco. Ok, Okay. poco a poco. Ok, no, las cámaras veo pocos ahora. Veo pocos, ok. Ok, cámaras on. Ok, connecting. Someone is connecting, but I cannot see her name. Is Millie. Ah, Millie. Hello, Millie. Hola. Hello, good evening. I'm going to pass list, Millie. Voy a pasar lista. Enciende la camarita. Ahí está Millie, ya la veo, ¿no? Ok. No. Remember. Cámara on, encendida. ¿Y cómo se escribe? Ok, Jensi wants to know how do you write letter by letter o letter by letter. Ok. Little by little. Los americanos dicen little by little. Británicos dicen little by little. Little by little. Little by little. Poco a poco. Little by little. Ok, wow. Well. Paso lista, cámaras encendidas y todos presente. Presente. Ok, wow. Well. No. Abel Acevedo López. Abel. Abel Acevedo. Presente. Ok, gracias. Andrea Carolina Majano Segovia. Presente. Carlos Efraín Jovel Guzmán. Presente. Dayanara Yamilet Beltrán de Acevedo. Elvira Noemí Chévez Torres. Elvis Alexander Contreras Peña. Evilandia Solís de Cruz. Ahorita se va a conectar. Ok, ojalá que alcance. Va, ok, sí. Flor de María Pérez Ramírez. Presente. Uy, Flor, la cámara, cámara. No la veo. Ok, Flor de María Pérez Ramírez. Presente. Ok, excelente. Hilary Susana Maya Perdomo. Presente. José Samuel Ramos Serrano. Presente. Karina Maritza Flores Puente. Presente. Luis Ernesto Pérez Maradiaga. Presente. María Elizabeth Cruz Cruz. Presente. Marina Elizabeth Torres. Milagro Esther. Presente. Ok. ¿Quién dijo? Perdón. Marina, right? Ah. Ok. Marina Elizabeth Torres. Presente. Ok, ok. Creo que estoy teniendo problemas porque ya comenzó la lluvia. Ah, ok. Thank you. ¿Hola? Sí, sí, no, lo oí. Ah, pues está lloviendo. It's raining. Ha comenzado a llover, creo. Ok. Milagro Esther Cruz Solís. Presente. Otilia Isabel Ramírez de Quesada. Presente. Rosa América Serrano de Ramírez. Presente. Walter Alexander Flores Martínez. Walter Antonio de Paz Rivera. Wendy Janet Solís. Ok. Wendy Janet Solís Mejía. Presente. Yanira Lisette López Reyes. Jensi Karina Palacios Ábrego. Presente. Zulma Noemí Lobos de Rivera.
Presente. Ok, mencioné a todos, sí, ¿verdad? Nadie se unió tarde, no, ahorita, no. Todos dijeron presente, ok. Ok, les continuemos. Share screen. Ok, now we have yes, no questions. Yes, no question is easy. You know why? Because look, we have, look, I'll send you that. I'll send you that. Ahorita se los envío. Look at the slide. Camera fail. Oh, wait, give me a second. Se ve, sí se ve. Ok, ya pueden ver en WhatsApp. ¿Qué dice? Questions, ok, miren aquí. She is a cook. What are you going to do? Switch, change, well, invert the order. Inviértanlo, ok. She is a cook. Aquí, is she a cook? Is she a cook? Yes, she is. No, she isn't. She isn't. Look at this one. They are police officers. They are. Invert the order. Are they police officers? Yes, they are. No, they aren't. And that's it. You have questions? No. Uh-huh. No questions. Okay, that's easy. Okay, what are we going to do? She's a cook. Okay, look at this. Okay, look at that. Wow, Megan Fox. Okay. Is Mrs. Fox a nurse? Is Mrs. Fox a nurse? No, she isn't. She's an actor. Luis, are you a truck driver de camión? ¿Maneja camión? Are you a chofer de camión? No. I contador. Okay, no, I'm not. You say no? No, I'm not. No, I'm not. No, I'm an accountant. No, I'm not. I am accountant. Okay, ya vamos a ver los jobs también, los trabajos. Okay, no, I'm not. Well, so that is, okay, verb to be. So you're going to practice. Okay, give me a second. I'll send you the exercises. ¿Qué dice? Okay, what is? I'll send you. Okay, give me a second. Okay. Go to WhatsApp and complete the exercises. Complétenlo. Voy a estar enviando varios links. Ok, empiecen. I am sorry. Son varios los que les voy a enviar. Pero rápido los hacen. En un minuto se hacen un ejercicio. Son cortísimos. Aquí aparece. Quiero ver.
I, so you, yes, he, some. Micrófonos, apaguen sus micrófonos, tenganlos apagados siempre. Cuando participen, los encienden. Porfa. ¿Cómo se trabaja esto, profesor Carlos? Das click. Click on the link. Dele click. Y ahí solo es que the cursor, el cursor, póngalo en donde está la donde va a poner la respuesta y ahí sale, y ahí tiene que escoger. Ay, ya. No, no es que le. Yo lo jalo, lo empujo y todo, pero no hace nada. Ajá, no se queda fijo en la respuesta. Sí, no se queda fijo, se regresa. Ah, bueno, ¿en cuál están? Depende en cuál están. Primero. Pónganlo sobre el cuadro que quieren, que lo quieren ubicar, y ahí se va a quedar a la par. Pero no aparece la respuesta, solo aparece are y am. Ya. Y ahí es she is. Sí. Y he is. Ah, el primero. No, solo lo arrastran y lo ponen. Quiero ver. Sobre el cuadro se pone. O sea, lo arrastra y lo pone a la par. No, encima, tiene que ponerlo. Tiene que ponerlo encima y se queda después a la par. Exacto, exacto. Bueno, yo a la par lo pongo, pero si le sale que vale encima, pues excelente. Y de ahí se da check. Y de ahí check. Ok. Aún si lo ponen a la par, se les queda ahí. Es que a la par cuesta, porque a veces se regresa si le ponen a la par. Sí, vaya, y ahora más ejercicios. Check, no, de ahí váyase al otro link, al WhatsApp. Ah, ok. Son varios. Perfecto. Una consulta. Ajá. Teacher Carlos, es que a mí me parece aquí en el ejercicio del to be presente, el you tiene que ser are, ¿verdad? Ajá. Pero cuando yo le doy acá, solo aparecen las opciones de am y is. No, tiene que estar el are. ¿Y dónde? ¿Y en cuál está? ¿En cuál está? ¿En el primero, segundo, tercero? En el primero es verb and pronouns. No, pero ahí está are. Ahí tienen are, tienen 1, 2, 3, 4. Vamos a ver dónde se. Voy a abrirlo aquí. Y cuando. Terminemos uno, le cae a usted como la nota. No, check, no, le dan, cuando termine, le dan check. Y ahí les va a decir si salieron bien o mal. Ajá. Ah, va. Sí. Ok. Ya lo vi. Ah, ¿quién preguntó? Evi, creo que era Evi. ¿Sí? Otilia. No, John, Evi. Ah, Evi, ok. ¿Qué pasó? Encontró, va, que es que ahí son varios Harry, o sea, están contados, cabal. Es que cabal, me salió el I am, sí. Ajá. Pero ya el you, la respuesta solo aparece un signo de admiración, am, is, y el you es are.
Signo de admiración. Pero es que ¿dónde está en el? Yo estoy en el primer link, donde arrastran los cuadros. Ah, no, yo me metí a otro entonces. Así es que está en otro lado. Sálgase donde está y vuelva y vaya a WhatsApp. Cuando terminen el ejercicio, solo denle check. No le den a more exercises. Más ejercicios, no. Está un cuadro de check y el otro de more exercises. Al de more exercises no le vayan a dar check, porque si no, nunca van a terminar. Terminan el ejercicio, cliquean, click on check, y de ahí se van al otro link en WhatsApp. Les he enviado varios. Carlos, una cosa. Ajá. Pero los links que nos ha enviado es lo mismo si le doy next al ejercicio 1. El que sigue es el que nos ha reenviado en otro link. No, no, no. Usted termina el ejercicio, le da clic en el check. Ajá. Y de ahí ve la nota y de ahí se va a WhatsApp. No le va Oye, a. Pero cuando yo entro al siguiente link que me ha enviado, es el ejercicio que sigue, del primero que ya hice. Ajá, ajá. O sea, usted solo le clic a los links que les he enviado. Va, o sea. Va a ser. Uh-huh. Cuando terminemos, ¿qué hacemos? ¿Le damos el check? Y le da la nota. Y de ahí que le dice en cuál se ha equivocado, se va a WhatsApp y abre el otro link. El 100%. Va, ok, excelente. Entonces váyase rápido a WhatsApp, al siguiente link. Son 8 links. Y no le vamos a mandar captura, ¿no? No, 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 no. Ustedes solo háganlos. Uh-huh. Siguiente. Ajá. Cuando le dé check, ahí lo elimina, ¿cómo se llama? Cierra la ventana y sigue con el otro link. Ajá. No tiene que enviarme nada. Gracias. Ok, ya sabe.
¿Ya terminaron? Have you finished? No, todavía no. Todavía no, ok. Está bonito este juego. ¿Milly? Excuse me? No, para el tercero voy todavía. Ah, ok. Es que le está ayudando a mi mamá. Ah, ok. Ah, she's your mother. Ah, ok, ajá, excellent. Ajá. Ok, excellent. Ay, Dios. Elizabeth, have you finished? Me falta. Ah, falta. Ah, ok. Teacher, tell me. Can you see that I send you a message in the meeting okay. Chat? Okay. Let me check. The score said that I have 6, but I don't know if I am incorrect in the answers. Okay. The chat, not like the chat. Let me see. Okay, she is my sister. She is not my aunt. ¿Por qué no se lo he puesto? No, pero están correctas. Okay. ¿Por qué le he puesto? We are Spanish, no veo ahí. They are... Ah, no, pero vale, la primera sí, la segunda no alcanzo a ver porque le tapa el cuadro. Okay. Le dice, they are intelligent. They are not. No are not, no. Is they are not. They are not stupid. Are they kind? El no are not está malo. El no are not stupid. Okay. Sorry. They are not stupid. They are intelligent. Okay. Si tienen dudas, así como Abel, pueden poner en el chat para así yo revisarlo. Porque a veces lo pone mal, a veces por las contracciones, a veces cuando es contracción, a veces no agarra el poner contracciones en este tipo de ejercicios, no lo agarra el apóstrofe. Y entonces ustedes lo tienen bueno, pero se los ponen malo. Mañana puedes volver a hacer estos ejercicios para practicar. Y si tienen dudas, envíenme un mensaje a WhatsApp. Así como Isabel, que puso en el chat.
Hurry up, my friends. Púrense. Hurry up. Okay. Finish. Finish, okay. Thank you. Well, we have to continue. We have to continue. Hurry up, I'll give you 2 more minutes. Okay, stop. You can continue later, my friends. You can continue tomorrow. Okay, now I'll send you a video. I'll send you a video. I want you to watch the video. What video? Go to WhatsApp. WhatsApp and watch the video. Vayan a WhatsApp y vean el video. Repeat, okay. Please. Watch the video and repeat. Watch the video and repeat. Después hacen el ejercicio. Si no terminaron, lo hacen después los ejercicios. Pero ahorita quiero que vean. Zulma, ¿algo de lo mismo? Yo no doy el mismo. Uy, pero no sé dónde es que dice. O yo le doy al mismo. Quizás le da al mismo entonces, Zulma. Surgeon. Doorman. Soldier. Soldier.
scientist. Geisha. Geisha. Footballer. Footballer. Forest ranger. Forest ranger. Builder. Builder. Lunchroom supervisor. Farmer. Farmer. Flight attendant. Report. Police officer. Police officer. Postman. Postman.
Chicos, finished? No, have you finished? Yes. Solo teníamos que ver el video ahorita. Yes, only that. Ya terminaron. Okay. Entonces, bueno. Okay. Go to WhatsApp. Go to WhatsApp and go to the jobs that you have on WhatsApp. And repeat. Listen. Okay. Go to WhatsApp. Okay. And look at the jobs that you have there. Ready? Okay. Repeat. Accountant. Accountant. Luis is an accountant. Contador, accountant. Barber. Barber. Barman. Builder. Constructor. Okay. Builder. Como albañil. Builder. No digan buil. Is builder. Builder. Butcher. Butcher. Carnicero. Chef. Cashier. Cajera. Cashier. Dentist. Dentist. Engineer. Engineer. Fireman. Bombero. Fireman. 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 Doctor. Judge. Juez. Judge. Judge. Hairdresser. Hairdresser. Lawyer. Abogado. Lawyer. Optician. Optician. Nurse. Policeman. Postman. Cartero. Postman. Reporter. Reporter. Científico o científica, scientist. Scientist. Doctor for animals. Vet. Vet. Plomero. Plumber. Sin la B. Plumber. Waiter. Mesero y mesera. Waitress. Waiter. Waitress. Carpenter. Carpenter. Okay. Go to the manual, my friends. Go to the manual. Page 9. Go to the manual. Go to the manual. Page 9. Go to the manual, page 9. Mm-hmm.
Okay, look at the vocabulary. You say maintenance, mantenimiento, pero ahí le tiene que ser empleado, trabajador o empleado. Maintenance worker, agréguele worker o manager, gerente en mantenimiento. Maintenance manager o maintenance worker. Floor manager. Supervisor. Truck driver. Engineer. Secretary. Do you have questions? Questions? No, okay, no questions. Well, go to page 10. Page 10, okay? And complete the sentences. Page 10, la siguiente página. Exercise 5. Page 10, exercise 5. Ahí está en la pantalla. Exercise 5. Exercise 5. Ejemplo, Andrea me va a ayudar. Andrea, could you help me, please? Alan, truck driver. Ajá. Tiene que hacer una oración. Alan es un conductor de camión o de camión. ¿Cómo lo pondría? Alan is truck driver. Ok, Alan, cuando siempre que digan una profesión, un trabajo, tienen que ponerle a o an. Alan is a truck driver. ¿Y de qué depende que sea el a o el an? Ok, aquí vamos. Vamos a ver si está el slide ahí. Ah, aquí está. Va ahorita, Andrea. Ahorita. Vamos a ver esto. Cuando son consonantes. Okay. Okay, you have. Look at the slide, my friends. I'm a teacher. Consonante. A consonant. A teacher. When you have vowel, vocal. Vowel. I'm an industrial engineer. I'm an. Yes, an. Vocal, vowel, a, consonant, consonante. Yes, my friends. Okay. Ajá. Okay, Andrea, repeat, please. Number one. Alan, a truck driver. Alan is a truck driver. Yes, Alan is a truck driver. Okay, please complete the sentences. Everybody, complétenlas. Escriban las oraciones. Sí. Tendríamos que tener impreso esto, Carlos. Este es el manual que les dieron, que bajaron de la plataforma. Pero lo tendríamos que tener impreso, ¿verdad? Opcional. Si ustedes lo quieren imprimir, ustedes deciden. Porque para contestarlo no me deja contestarlo. Ah, no. Si quiere escribir sobre él, tiene que imprimirlo. Si no, es un cuadernito, correcto. Le va a tocar. Teacher, ¿dónde mandaron ese manual? En la plataforma lo bajan. Ahí está. Lo mandaron al WhatsApp también. Listo. WhatsApp, ya lo encontré. Gracias. Ok. Tengo una pregunta, teacher. Ajá. En la slide anterior donde aparece Megan Fox,
No debería ser actriz si es para femenino. Actor is for men and girls. Boys and girls. Actor para ambos. Actress is only for girls. Okay. Okay, finished. Okay. Abel, number two. Microphone, Abel. I am an assembler. Yes. Thank you. I am an assembler. I am an assembler. Okay, next. Otilia. Another question. Number three, Michelle. Microphone, Otilia. Yeah. Michelle. Mm-hmm. Michelle is floor manager. Okay. No, porque tiene consonante. Is a floor. Michelle is a floor manager. Yes, Michelle is a floor manager. Sí, en assembler porque tiene vocal. An assembler. Vocal. Okay. Okay. Thank you. Carlos Jovel, number four. My boss is not maintenance. My boss is not a maintenance worker. Maintenance worker. Yeah, is not a maintenance worker. Working. Ahí no le pusieron, póngale worker. Uh-huh. Okay. My boss is not a maintenance worker. Boss. Thank you, Carlos. Josué, what about five? He, floor manager. He is not a floor manager. He is not a floor manager. Okay. He is not a floor manager. Okay. Next, Evie. Evie Solis. Tina. Tina is an engineer. École, good. Okay, Tina is an engineer. Very good. Okay, Tina is an engineer. Engineer. Okay, my friends, questions? No. Okay, I want you to. Okay, you're going to practice. Okay, got. Okay, look at the screen. I'll send you this. I'll send you this. I have a question. You have a question. Okay, who is? Cuando dijo my boss is not a dijo worker. Maintenance worker es con IT. Is not a is not a y al final es worker. A worker, con IT.
Work, ok, se lo pongo aquí en el chat. Worker. Uy, ¿por qué no me sale? Worker. Ahí está. Maintenance worker. Yo pensé que era con IT. No, no. Worker. No. Thanks. O puede ponerle manager. Ah, okay. Manager. Ok, ahorita. ¿Dónde está eso? Ok, look at, ahorita les envío el WhatsApp, el otro slide. Ok, go to WhatsApp and look. Ok, you have, look at the, dices, ok, tienen la misma dos preguntas que son lo mismo. Dices, what's your job? What's your job? What's your job? What's your job? What do you do? What do you do? Ok. Wendy, ask me. Pregúnteme. What's your job? What's your job? I'm a teacher. Ok. ¿Respondo o no? No, no, no. Yo le pregunté. Ah, okay. Preguntó. Okay. What's your job? Yo le digo, I'm a teacher. Yes. Okay. Now, Wendy, what's your job? I am secretary. I am a secretary. I am secretary. Siempre que digan profesión, un trabajo, tienen que decir a secretary, a teacher. An, porque es vocal, mire, an engineer. An architect, porque empieza con vocal, an architect. Yes. Ok, now, what's your job? Ok, piensen, ¿cuál es su trabajo? Si no lo saben, búsquenlo, googleenlo, ok. Dictionary, what's your job? Ok, what's your job? Ok, eso, búsquenlo. Ya tienen eso, ya se les envía WhatsApp, no tienen que copiar. Ok, what's your job? Jensi, what do you do? Okay. I am receptionist. No sé receptionist. Cómo receptionist. Receptionist. Ahorita se lo pongo. Receptionist. Vaya, gracias. A buscarlo y al diccionario. Ok, búsquenlo, búsquenlo. Receptionist. Ok. Again. Jensi, what do you do? I am receptionist. An o a? A. Ah. Okay, what's your job? Jensi, what's your job? I am a receptionist. Receptionist, ok. Va. Lo pronuncio mal, ¿verdad? No, no, pues ahorita sí, receptionist. Ok, ahorita lo que van a hacer, van a preguntarse todos qué es lo que trabajan, qué son, receptionist, doctor, lawyer, yeah, factory worker. Ok, busquen en internet. Diccionario, ok. Voy a hacer los grupos y tienen que preguntarse y escriban la oración. Jensi is a, Pedrito is a, Karina is a, Fulanita is a, Hilary is a, etc. Ok. Ok, I made the groups. Big groups. Se van a preguntar unos a otros, what do you do?
Y van a decir, I'm a, what's your job? I'm a, I'm an. No vayan a decir, my job is. No, no vayan a decir así. Elizabeth, what's your job? I'm a, o an. Pero no va a decir, my job is. No, I'm a secretary. I'm a receptionist. I'm a lab technician, etc. ¿Ok? Y... más adelante vamos a ver lo de las consonantes, cosas así. ¿Cómo las consonantes? Como usted dijo que están las consonantes y después las vocales, lo que dijo. No, por eso, pero si usted tiene verbo architect, ¿con qué empieza architect? ¿Con consonante o con vocal? Architect. O sea, que eso, o sea, que eso es como que... Mire el chat, mire el chat. Architect, ¿con qué empieza el architect? ¿Con consonant o vowel? Con vocal. Ok, ¿va a decir A o AN? Con AN. Con AN, ok, look. AN architect. Uh-huh. Porque empieza con vocal. Ok. ¿Ya? Doctor, ¿con quién empieza? ¿Consonant o vowel? Consonant. Consonant. ¿Va a decir A o AN? A. A, doctor. ¿Ya? A doctor. Va. Se preguntan todos, unos a otros, toman turnos. Solo porque el otro preguntó y ya sé, ya preguntó aquel. No, pregúntenle otra vez a la persona. Si ya le preguntaron, pero usted no le ha preguntado, pregúntenle a la persona. ¿Yes? Yes. Pregunten. Si ya le preguntaron a otra persona y si a Carlos ya le preguntaron, pues yo no le he preguntado, yo le pregunto. ¿Va? Ok, así van a ser los grupos. What do you do? O what you job? I'm a. Ok. Y escriban. Carlos is a, Luis is a, etc. Open all the rooms. Ok, ahí se van a los grupos. Evi, ya le llegó la invitación para unirse. Ay, yo puché algo aquí que no tenía que puchar, no sé qué hice. Va. Espéreme. Rechazó la invitación, espéreme. Ahorita voy a moverla. Va, la voy a mover a un grupo. Al uno. Va. Ahí le va a salir. Ahí le tiene que dar a aceptar unirse. Si no se va, trabaje en la misma computadora con su hija, por solo para esta actividad. What do you do? Uh,
I am call center agent. What's your job? Hillary, I am a call center. ¿Es qué consonante va? Call center. Oh, no. Okay, Jensi, pregúntale otra vez. Es consonante porque comienza con la C, ¿verdad? Ajá. Ah, ok. Pregúntense. Entonces, sales manevisa. S-A-L-E-S. L. A. Ok, otra vez. S. A, L, E, S, espacio, manager, como manager, con M, A, N, A, G, E, R. Sales de venta, ¿va? Sales. Yeah. ¿Y se pronuncia? Sales. 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 Gerente de venta, ¿va? Sí. Sales. Yes. No, no le pongan gerente, póngale sales manager. Ya, yeah. Sales manager. Sales manager. Continue, continue, my friends. Va y pregunte a alguien. Pregunta tú, a ver. What do you do, Wendy? I am a secretary. What did you do, Otilia? I am accountant. What did you do, Andrea? I am accountant. Okay, again, okay, so that was Karina. Okay, now all everybody the same thing. Ask, okay. Ask, okay. What do you do, Otilia? I am an accountant. What do you do, Karina? I am a nurse. What do you do? I am a secretary. asking me, Evie. Evie, ask. Teacher, a question. Ajá, tell me. Cuando la persona me dice a mí, ¿qué hago yo? O sea, ¿qué trabajo? What do you do? Y yo le digo a un driver truck. Track puedo driver. Hacer pregunta, what about you? Yes, what about you? Yes. Ah, okay. Yes. Thank you. Okay, you can say what about you, no problem. Uh-huh. Okay. Mm-hmm. Okay, my friends, no veo callados todos ahí, pregúntense unos, atáquense unos a otros. What do you do, Eddie? I am a teacher. I am a principal. A principal. So you are, okay. So you're not teacher. You are a, well, yeah, but you are a principal. Mm-hmm. What is this? Principal, the head teacher, the head teacher. Okay. The head teacher, no, the head teacher. The head teacher, oh. Yeah. Okay. Oh, congratulations. Flor, Melissa, a computer teacher, too. Ah, okay. But you have to ask, what's your job? Or what do you do? Ask, ¿sabes? Pregúntense. O sea, es la cuestión de practicar. Flor, what do you do? Flor? Mm-hmm. I am accountant. I am an accountant. Accountant. What is the job, Carlos? I am a civil engineer. I am an civil engineer. Okay. Yeah. Oh, good. Civil. What do you do, Flor? Civil. I am accountant. An accountant.
accountant. I am nurse. Yancy, what's your job? I am a secretary. Okay. What do you do, Josué? I am a fireman. Chiva, fireman. Fireman, really? No, es que estamos en, como practicando okay. Otras profesiones. Sí, correcto. Ah, okay, okay. Ajá. Wow, let's close the rooms. Okay. Hello, Josué. Hello, Luis. Hola, Luis. Hello. What do you have, Josué? I am a office worker. Office worker. Okay. What's your job? I am accounting. Okay. Accountant, Luis. Accountant. Accountant. Yes. Okay, well, you ask and answer, my friends. Now, for example, Josué, what do you have? You write, give me a sentence. Fulanita is a nurse. Okay, give me a sentence, Josué. Hillary is a call center agent. École. Hillary, give me another sentence. Thank you, Josué. Me puede repetir. Okay. Give me a read one of the sentences. Read one of the sentences. Las oraciones. Whoever, quien sea, lea una oración de la que escribió. Ah. Pedrito de las que escribí, ¿vale? No, go ahead, continue. Okay. Josué is an engineer. Is an engineer, okay. Now, Millie. Yes. Carlos, I'm civil engineer. He's a civil engineer. Ah, okay, Carlos. Walter is a driver truck. A truck driver. Truck driver. A truck driver. Okay. Abel. I'm here. Mm-hmm. Yes? Tell me. Oh, I have here. Rosa is a teacher. Okay. Elizabeth is a teacher too. Okay. And Luis is accounting. Accountant. Yeah. Contadora. Accountant. Okay, thank accountant. You. Thank you. Andrea. Give accountant. Me yes. ¿Quién iba? Perdón. You, Andrea, give me, deme una oración de alguien que. Ah. Okay. Wendy is a secretary. Okay, thank you. Wendy. Karina is a nurse. Okay, Karina. Karina. Otilia is an accountant. Dealing account. Okay, thank you. Flor. Mile is teacher computer. Okay, Mile is a
teacher, computer. Ah, computing, okay, computer teacher, okay, yes. Ah, she teaches computing, ah, okay, yes, okay. Now, Maria. Microphone. No, no, no suena, algo le pasó al micrófono, Maria. Ah, hoy sí. Okay. Yancy is a receptionist. It's a receptionist. Okay, ¿quién me falta? Thank you. Rosa. Luis is a counter. Luis is an accountant. Abel is sales manager. Okay, Abel is a. Is a. Sales manager. Okay, o sea, le escribe sales. Usted dice sales. Sales manager. Sales manager. Thank you, Rosa. Good. Okay. ¿Quién me falta? A ver, Otilia. Asking me. Walter, Walter, yes. Okay, Otilia, then Walter. Oh, okay. Andrea is accounting. Is an accountant. Bye. Andrea is an accountant. Accountant. Because si dice accountant, es como contabilidad, pero no, es accountant, es contadora. Bye. Pero entonces quiere decir que se dice accountant o accounting. Account. Accountant. Accounting. Accountant. 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 Ah, okay. Yes. Okay. Gracias. Walter, go ahead, Walter. Here we go. Carlos is a civil engineer. So Carlos is? A civil engineer. A civil engineer, okay. Carlos engineer. Is a civil engineer, okay. Yes. Okay. Jency. Maria is a floor manager. Maria is a floor manager. Floor manager. Es la oración que es el, la profesión que luego. No, that's okay, that's okay. Huh? Dijimos no, para cambiar. Ah, okay. Don't worry. Para cambiar las profesiones. Ah, no, no, ahorita estaba practicando, pero ahorita tiene que decir la que es. Ah, okay. A la que. Ok. José is an engineer. No, pero José ya estuvo. Walter ya estuvo. ¿Quién fue? A todos. Luis. Ah, Luis. Sorry. Luis, go ahead. Rosa is a teacher. Rosa is a teacher. Okay, good. Thank you. Elizabeth. No, Elizabeth finished. No, right? Ya pasó Elizabeth. Elizabeth. No. Elizabeth, no. I cannot hear you. Rosa is a teacher. Okay. Luis is a contrary. Is a what? Is an accountant. An accountant. Accountant. Yeah, okay. Thank you. Lola. Account. 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 Accountant. Uh-huh. And you teacher. And you are a teacher. And you are a teacher. Yeah. Well, I'm going to pass list. Okay, I'm going to pass list. Okay. Abel Acevedo López. Present. Andrea Carolina Majano Segovia. Presente. Carlos Efraín Jovel Guzmán. Presente. Dayanara Yamilet Beltrán de Acevedo. Elvira Noemí Chévez Torres. Elvis Alexander Contreras Peña. Evilandia Solís de Cruz. Presente. Flor de María Pérez Ramírez. Presente. Hilary Susana Maya Perdomo.
Josué Samuel Ramos Serrano. Presente. Karina Maritza Flores Puente. Presente. Luis Ernesto Pérez Maradiaga. Hoy. Present. Ah, ok. María Elizabeth Cruz Cruz. Presente. Marina Elizabeth Torres. Presente. Milagro Esther Cruz Solís. Presente. Otilia Isabel Ramírez de Quesada. Presente. Rosa América Serrano de Ramírez. Presente. Walter Alexander Flores Martínez. Walter Antonio de Paz Rivera. Presente. Wendy Janet Solís Mejía. Presente. Yanira Lizeth López Reyes. Jensi Karina Palacios Ábrego. Presente. Zulma Noemí Lobos de Rivera. Tuvo problemas con la computadora. Ok, thank you, Rosa. Ok, vamos a ver, entonces, vamos a seguir con el manual. Got the manual, the handbook, share. Go to page 11. Page 11, la 11. 11. Okay, we have a conversation. Okay, we're going to practice. Okay, we have Mary, Romeo, 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 Mary, Romeo, Rodrigo, Mary, Romeo, and Rodrigo. And he says, okay, repeat. Good morning. Good morning. Good morning. Okay, but turn off the microphones. Apaguen sus micrófonos. Repiten en sus casitas. Okay. Okay, good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romero. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. Department. No, I'm not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department. But we are colleagues. Colleagues, colegas, colleagues. Colleagues. Son colegas, misma profesión. Y compañeros del mismo trabajo. Co-worker, compañero, ahí está en el chat, co-worker. Teacher. Ajá. Yo estaba confundido, según yo, colleagues, se decía college. No, college es como universidad, college. Ok. Colleagues. Colleagues, college es diferente. Thank you so much for the information. Okay, something I will tell you. Okay, vamos a ver quién. Ah, Rosa América.
Are you married, Rosa? Tan, 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 tan. Are you married? Yes. Va, entonces, mire, ustedes, Miss, vean el chat. Mrs. Ramírez. Mrs. Ramírez. Está casada. Tan, 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 Mrs. Ramírez. Ok. Sí, vamos a ver. Andrea, are you married? No. No. No, okay. So look, Miss Majano. Majano. Look, Miss Majano. Miss Majano. Miss Majano. Okay, so tenemos a Mrs. Ramírez. Tan, 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 tan. Entendemos a Miss Majano. Ok, y ahí vamos a ver a Jensy. Jensy, no sé, no me va a decir. Jensy no me va a decir. Jensy, ¿qué digo? Entonces, si Jensy dice, no sé, o ella no quiere decir, o sea, ella solo pone así, ¿ve? Miss Jensy. Miren la diferencia. I don't know. With that, she doesn't say she's single or married. ¿Ven la diferencia? Mrs. Ramírez, yes, she's married. Miren cómo está escrito. Miss Majano, solterita. Ok, disponible. Y Miss Jensy, bueno, no quiso decir, o sea, ella no quiere, solo ella pone así, ella se pone así, Miss Jensy, para que entiendan el ejemplo, ejemplo, ok. Ahora, Mr. De Paz, ok. Ahí tenemos Mr. De Paz soltero, single, married, divorced, any. So, Mr. for men, no importa ahí cómo. Yep, that's the difference. So, Mrs. Ramírez, Miss Majano, Miss Jensy, Mrs. De Paz. Sorry, Miss Jensy no, me equivoqué, es Miss Abrego, porque es el apellido. Miss Abrego, está... Miss Abrego, aquí lo vamos a poner, perdón, Miss Abrego. Miss Abrego, no es Miss Jensy. Sí. Ok. Okidoki. Now, please practice the conversations, practice in your groups. Ok, lo voy a poner a practicar. Así como están, con los nombres que salen ahí. Y se cambian los roles. Se cambian. Va, ahorita, solo que. Breaker rooms, toman turnos. Si son grupos de cuatro, toman turnos. A ver, three. Uy, no. Hay grupos de cuatro y de tres. Los que son de cuatro toman turnos. En el WhatsApp. Sí, ahí está. Ajá, practice, my friends. Uy. Carlos. Ajá, ya lo quité. Ya. No, que está también en el PDF que enviaron al WhatsApp, al grupo. Es que eso es del manual, de mano. Es del manual. Que practice, my friends, practice. Así como estaba en el párrafo. Así, sí. Sería, good morning, I am Mr. Miss, perdón. Miss Mari García, I am the new secretary
Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo. Lobos. I there are Mr. Rodrigo Campos. I am and Mr. Luis Pérez. Sí, Carlos Eduardo. Welcome, we are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing manager. Practice, my friends. Mire, Carlos, lo de los Mr. Miss, dijo de que el M, lo que me está explicando Otilia, que era de casado y los otros eran sin diferencia. No, no, no. Mrs., si ven el chat. Mrs. Ramírez. Mrs. Es... casada. Married. Miss Mahano. Vea cómo está escrito. Single, solterita. Miss Jensi, a saber. Y es que ella no quiere decir. Ustedes, por eso es que ya me entienden. Sí, vaya, pero mire, Carlos. Si es casada, lleva doble S. Si es soltera, no, 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 look, 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 no, look, look. Vea, vea cómo está. No. Si es casada, mire. Vea, Otilia. Carlos, ¿en qué unidad estaba la conversación que estábamos practicando? Yo ahorita la estoy buscando. Y en la página 11. Page 11. ¿Eh? ¿Pero de qué unidad? Unit 1, pero página 11, en la página 11, vaya, en la unidad 1, página 11. Manual, vaya al manual. Sí, en el manual estoy, pero solo tiene 10 páginas la unidad 1. A ver. Al menos a mí me sale la unidad 1, 10 páginas. No, esto está mal, no tiene el... bájelo, tiene que bajarlo de nuevo, pero ahí está en WhatsApp, lo publicado, pero tiene que bajarlo o alguien que se lo pase, no sé si es de su compañerito, se lo puede pasar más tarde. No, ya lo ahorita lo veo en WhatsApp. Va. Gracias. Ok. Otilia, sí, vio, ¿va? Ajá. Mrs. Mrs. Ay, ya la mandaron. Ajá, tiene que ver cómo está deletreado, Mrs. Okay. Está bien. MRS, MRS. Vaya, empiezo. Sí, en el WhatsApp la acaban de enviar. Ajá. Okay. Good morning. I am Miss Mary García. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Miss Andrea Mahano and they are my Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Pérez. Walter, todos los compañeros, los tres ustedes se quedaron volando en no sé en dónde y solo usted ha aterrizado ahorita. Voy a mandar a otro grupo. Ya casi es hora. A saber qué ha pasado. A saber, yo me salí y me metí porque quedé solo. Sí. Bueno, move to... Va. No, I am not. I'm from the quality department. They are marketing managers. Yes, Warren, from the sales department. No puedo pronunciar la última parte. Department, but we are. Department. Department, but we are. Ajá.
Colleagues. 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 Okay. Thank you. Thank you so much for the information. Okay. Bye, Elizabeth. Hoy es Mary. Va ahí con Walter y ahí okay. Okay. Mary, Millie. Good morning. I am Master Mary Garcia. Yes. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romero Lobos and they are Mr. Rodrigo Campos. I am Mr. Luis Perez. No, a Mr. Luis Perez. I am not a Mr. Luis Perez. Mr. Okay. Welcome. We are from the marketing department. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are from the summer department. Same. But what are colors? Colleagues. Thank you so much for the information. Okay, thank you. You say the same department. No, no le agreguen a department. Department. Okay, si gusta Rosa que sea Mary, yo voy a ser Romeo y de ahí Millie que sea Rodrigo. Good morning, I am Mr. Colleague. No podía ser coworker. No son lo mismo colleagues en coworkers, pero ajá. ¿Cómo se pronunciaba colegas? Colleagues. Mm-hmm. Ah, okay. Colleagues. Colleagues. Okay. Library room. ¿Algo les pasó, chicos, que no pudieron unirse? Nosotros sí nos unimos. Es que yo los veía que no se unían. Y yo dije, quizás el internet o algo así. Conmigo estuvo Walter y... No. Y no sé, una chica, no me recuerdo el nombre. Ok. Ahorita vienen los demás. Okay, it's time, my friends. Un par de minutos y nos vamos. Se nos alargó la actividad, pero ya. Pregunta, teacher, este es el módulo principiante 1, ¿verdad? Sí. Es que mi esposa está también en el módulo principiante 1. Yo le estuve ayudando a ella en los primeros días. Ah. Un poco diferente. O es como por maestro que prepara a cada quien su capacitación. ¿Y ella ya lo tomó? Ella empezó el lunes, me parece, de la semana pasada. Ah, no es, es otro grupo. O sea, es que como tenemos el material, entonces lo cubrimos, pero como falta, o sea, hay huequitos. Entonces okay. Uno aporta, o sea, cada uno le mete ahí. Ah, ok. Ajá. Okay, y listo. Ahí depende el maestro. O sea, nosotros cubrimos, cada quien cubrimos el material de INSAFOR. Pero okay. También hay que rellenar.
Ah, ok. Listo. Eso es de cada quien, ¿no? Ella tiene diferente. Ok. Ok. Pero sí, lo mismo del manual, eso lo cubrimos. Listo. Perfecto. Ok. Wow. Good morning, I am Miss Mary García. Traten, cuando sea Mister, no digan Miss. Cuando es Missy, no digan Mister. Tengan cuidado. Mrs., Miss, Miss y Mister. Porque yo no le voy a decir Miss López, porque él es un hombre. Mister López. O Mister Flores, no, porque Karina no es un hombre. Mister Flores, no, o sea, es Miss. Y si es soltero, no le voy a decir Mrs. Uh-huh. Es Miss. Be careful. Si es casada, teacher, es Mrs. 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 Si es casada. Uh-huh. Y si es soltera, Miss. Miss. Ok, Mrs. Okay. Ok, my friends. Tomorrow, we'll continue tomorrow. Mañana, the alphabet. Tempranos todos, porque mañana sí. Mañana vamos a agarrar con todo el alphabet, el alfabeto. Solo eso vamos a ver mañana, el alphabet. Yeah, okay. So, thank you. See you tomorrow. Thank you. Hagan la tarea. Muchas gracias. Bye. Have a good night. Feliz noche. Do the homework. Good night. Bye. Buenas noches. Dios. Bye. 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 See you tomorrow. Bye. Good night. Bye. Good night. Déjame poner la compu. Muchísimo. Chate ya. No.